Bueno, señores, ay, 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 nunca salimos de un caso. Pasa uno y viene el otro. Ahora mataron a un teniente en el Almirante. Y la policía dice que ha investigado a 5 personas con relación a este caso. Pero esto es duro, señores. Esto es lo de nunca acabar. Lo de nunca acabar. Siempre tenemos un nuevo expediente. La policía dice que ha interrogado ya a 5 personas por la muerte del teniente del ejército allá en el Almirante. El portavoz de la policía informó que están en el proceso de investigación para saber si ciertamente, pues dan con los responsables de este horrendo crimen. Ay, ay, ay. La policía informó que interrogó a 5 personas en busca de pistas que le permitan llegar a los autores del crimen del segundo teniente del Ejército de la República Dominicana, Fernando Pérez Berigüete, muerto a tiros la noche del martes cuando llegaba a su casa después de participar en el desfile militar del Día de la Independencia Nacional. El vocero de la entidad, o de la policía, Diego Pesqueira, indicó que ha realizado desde la noche en que se produjo el sueño o el suceso levantamientos de cámaras de seguridad y no han visto nada. Ay, ay, ay. Bueno, esto es duro, duro. Pesqueira dijo que oportunamente estarán ofreciendo todos los detalles pertinentes. Mientras tanto, lamentó la muerte del oficial en nombre de la entidad policial. No podemos decir ninguna hipótesis porque estamos en una fase de investigación y no queremos dar informaciones que después pues haya que hacer algunas aclaraciones. El portavoz de la policía informó que están en el proceso de investigación para saber si ciertamente al segundo teniente le fue sustraída su arma de reglamento y si la llevaba consigo o no. En el lugar de la escena no fue encontrado ningún indicio de que estuviera. Bueno, pero vamos a esperar que ellos puedan investigar y dar con los autores de este crimen. ¿Usted sabe lo que es eso? Un oficial que participa en el desfile militar, cuando va llegando a su casa, unos individuos le entran a tiro y lo matan. Un teniente del ejército. A esto hay que darle respuesta. ¿Y usted sabe quién es el culpable de eso? Es la policía. El DICRIM que tiene todos esos delincuentes sueltos, que no lo atrapa. Eso es lo que está pasando en este país. Seguimos con más.